noches, ya es viernes, este es un viernes, ya se siente el calorcito de marzo, ya viene la primavera y más en Cuernavaca, la ciudad de la tierra primavera. Qué bueno que nos acompañan esta noche, hoy tenemos una invitada de, personalmente les voy a comentar con un perfil que a mí me gusta, que son emprendedoras, que son eh, personas que tienen unas ideas Revolucionarias en, 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 en gran medida, que le están apostando mucho al arte, igual que nosotros en Ruido Sur, y que lo más increíble de todo es que le va a ir muy bien y va a cambiar el panorama para toda la gente que trabaja. Con nosotros esta noche eh, tenemos una gran invitada, Maricelita, ¿la presentas, por favor? ¿O traes? Hola, buenas noches. Les presento a Jimena Feroz. Ella es la directora general de Feroz Gestión del Rock, es cineasta, una gran creativa y bienvenida, Jimena. Gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes. Este me da muchísimo gusto estar aquí el, el día de hoy, Maricelita, un gran abrazo. Eh, pues con muchísimo gusto empezando esta conversación. Noé. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Jimena, un gusto tenerte. De verdad, este, esta va a ser una gran charla. Gracias por estar con nosotros. A ti, a ti. Y como les decía, es, es, es un perfil que a mí me gusta mucho. Ustedes saben que yo he trabajado con mucha gente que procuro trabajar con gente emprendedora y con un proyecto que tengo con una, una, una amiga y que la veo muy de cerca, que trabaja en proyectos de mujeres emprendedoras que nos, nos ha entusiasmado mucho, de en lo personal ya lo hicimos hace algunos años, porque generar empresas, generar negocios es toda una hazaña, eh, iniciar de cero es una hazaña increíble, pero aún así es muy emocionante y entonces ver a alguien que lo está haciendo y, que, y, y sobre todo en esta parte de la música, a mí me emociona mucho. Es sensacional. Jimena, cuéntanos este, básicamente, ¿qué, qué es lo que, que ¿qué hacen ustedes en, 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 tu, en tu empresa? Pues mira, eh, como decía bien Maricelita, yo soy directora de Feroz Gestión del Rock. Es un sello de promoción, gestión y desarrollo de proyectos eh, independientes, de música independiente. Eh, que se extiende a toda Latinoamérica mayoritariamente, aunque ya empezamos a tener proyectos de otras latitudes también. Lo que nosotros hacemos es diseñar y ejecutar estrategias específicas para la promoción de la música, para hacer llegar la música a un público más amplio, ¿no? Entonces ya llevamos varios años trabajando con Feroz. Eh, nos gusta mucho el rock, eso es lo, lo que mayoritariamente hacemos, aunque no de manera exclusiva, ¿no? Hemos trabajado con otros géneros, eh, reggae, ska, metal. Eh, lo único que no hacemos es regional mexicano, no hacemos urbano y tampoco hacemos pop maquilado, porque son otros mercados que se mueven de otras maneras. Eh, y sin embargo, nosotros nos movemos en esta escuela también de las empresas culturales, ¿no? de la gestión cultural, economía naranja, que se empieza a manejar el concepto en diferentes países. ¿no? Nosotros vemos a los músicos como creativos también, pero como posibles empresarios. Nosotros mismos también somos eh, empresarios en Feroz. Entonces, esta es como un poco la corriente que nosotros queremos fomentar y particularmente el trabajo autogestivo. O sea, nosotros poder colaborar con las bandas para que su propia gestión eh, sea más efectiva es algo de lo que hacemos y que nos apasiona. Excelente. Eh, Mariselita, ¿quieres hacer una pregunta? Primero tú? Sí. Jimena, ¿es difícil encaminar a las bandas que apenas están iniciando o los, los encuentras receptivos a, a mostrarles ¿Cómo, ¿Cómo deben manejar su empresa? Porque ellos mismos, una banda es una empresa. Así eh, es. ¿Los encuentras bien receptivos? Pues mira, hay justamente como dos tipos de perfiles en las bandas que están iniciando, ¿no? Están las bandas que sí, efectivamente, están muy receptivos, eh, que están ávidos porque tienen hambre de que la música eh, llegue a lugares más, más amplios, a que se conozca el mensaje, a que se conozca el sonido y está este otro perfil de músicos nuevos que se compraron todo el mito de la música que aprendimos del MTV y de las películas y de las revistas que eh, afortunado o desafortunadamente ya no existe no entonces esta percepción de la industria musical eh, que nosotros le decimos ya hasta ya le decimos la vieja escuela eh, sigue ahí como en el ambiente, ¿no? O sea, de cómo se manejaba la música en los 80, en los 90, en las épocas de las grandes disqueras, que es completamente diferente de cómo funciona hoy en día la música, ¿no? Entonces, eh, claramente nosotros trabajamos mucho mejor con estas bandas que están más receptivas o que de repente han encontrado espacios donde pueden conocer un poco más cómo funciona este tema de la música actual, etcétera. Eh, sin embargo, pues bueno, nosotros creemos que también es parte de nuestra responsabilidad eh, tratar de compartir con estos otros músicos cómo es que funciona, porque entre más orientados, más alineados estemos todos, entre más profesionales seamos todos en una misma escena, pues al final es mejor para todos, ¿no? Entonces tratamos de compartir esta perspectiva y decirle, híjole, ¿no? Ya no funciona así, déjame te cuento cómo es que sucede ahora y qué es lo que podemos hacer con los proyectos, ¿no? Y eso me, me, me lleva una pregunta, perdón, no, eh, te, te lo, no te preocupes, pero te voy a decir antes de que se me olvide, porque fíjate que, eh, bueno, en este espacio ya tenemos algún tiempo haciendo entrevistas y hay otro espacio también en Ruido Sur, donde hemos estado eh, este, entrevistando a músicos. Ya este, de la vieja escuela, algunos años, la vieja escuela. Y entonces me llama la atención esto, y es una interesantísima pregunta, porque sí quiero, eso, y no me quería quedar con la duda. Porque algunos nos decían, es que ahora hacer música es bien fácil, porque antes teníamos que hacer, ya sabes, todo lo que se hacía antes, ¿no? De los ochentas, todo lo que tenías que hacer, el músico, primero para que lo conocieran, lo dejaran entrar en, en, en el circuito. Y después, este, para que alguna disquera lo, lo agarrara. Entonces, es que ahora ya es bien fácil. Ahora tú nada más haces tu música y si eres bueno, la pegas en redes sociales y la pegas. Este, yo sigo pensando que por más que este, le inviertas dinero en redes, no está tan simple la cosa. Pero no sé, me gustaría saber tu opinión de eso. Sí, No, fíjate que bueno, eh, en este momento de lo que estamos hablando, que es completamente verdad, estamos hablando de volumen de competencia, que es diferente de nivel de competencia, para que ustedes se den una idea, a Spotify se suben alrededor de 27 mil canciones diarias en todo el mundo, entonces esto quiere decir que realmente pues la competencia son esas 27 mil canciones diarias, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es eh, más fácil hacer música, vamos a decir que las herramientas, hay más herramientas a la mano en este momento. Eh, también es cierto que de repente hay dentro de estas 27 mil canciones, hay muchas que fueron grabadas en, en la computadora porque creen que tener garage band es hacer música eh, y fin de la historia, ¿no? Y se sigue produciendo. Tal vez las condiciones de producción sean más accesibles. Eh, existe la herramienta del internet que en ese momento eh, no existía, sin embargo, más bien la forma ha sido diferente. Yo he escuchado también esta misma conversación eh, de los músicos, vamos a decirles, de la vieja escuela, ¿no? De cómo se hacían las cosas. Y el punto es que tal vez en esa época existía un solo camino muy claro, que era trazarte hasta llegar a una disquera. Si te firmaba una disquera, entonces era como el comienzo de una carrera. Finalmente, la disquera era la, la que invertía, la que hacía todas las actividades de promoción, la que hacía el booking, la que hacía todas estas otras partes que necesita la música para existir. Eh, sin embargo, eh, en este momento no quiere decir que no exista, al contrario, el artista autogestivo es el que tiene que hacerse cargo de todas esas áreas de promoción y de gestión de la música. Ahora, también pasa que las bandas de ahora, así como te decía hace un momento, se compraron el mito de las revistas y de la televisión y creen que por anunciar una fecha en algún lado, cuando había fechas presenciales, claro, la gente va a aparecer así como por arte de magia. Y algo que está eh, muy, que es muy rescatable de esta época gloriosa de los noventas, ochentas, noventas, es que estos músicos. Um, Asimismo tenían estas estrategias de autogestión que valdría muchísimo la pena que se rescataran el día de hoy, ¿no? Los músicos de antes iban y pegaban sus flyers, iban y regalaban sus discos, iban y tocaban en el, con otras bandas en las cocheras de sus casas, hacían sus fiestas, eh, improvisaban como sus propios lugares y no podían tocar en los lugares enormes. Y ese es trabajo de autogestión que en este momento no todas las bandas independientes hacen, ¿no? Entonces yo creo que más bien habría que rescatar lo mejor de ambos mundos. Eh, ahora hay más herramientas y eh, podríamos traer para acá ese espíritu de autogestión que tenían en ese momento estos músicos, ¿no? Porque no eh, deja de ser necesario. Eh, ahora los músicos tienen que estar mucho más involucrados con el trabajo para su propia música eh, y voltear para atrás y aprender de lo que ellos hacían en ese momento me parece bastante positivo. Muy bien. Y, gracias. Jimena, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de tus procesos. Como, como, una, como una empresa de gestión, ¿qué, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo detectas tú una banda? Eh, ¿Haces alguna especie de convocatorias, casting? ¿Llegan a ti? Eh, ¿Te la sugieren? Y una vez que, que, que con ese ojo que, que, este, que te dicta que esa banda... Puede tener algo, este cuál es el camino a seguir y hasta dónde los acompañas, y, y de repente ya les dices, ¿sabes qué? Aquí ya, ahí sigue el caminito, por ahí vete. ¿Cómo, cómo son esos procesos de ustedes para, para con las bandas o los artistas que, que decidan trabajar con ustedes? Fíjate que es bien interesante y hay algo que nos tiene muy contentos desde hace ya varios años. Y es que la mayoría de las bandas con las que trabajamos nosotros llegan por recomendación, o sea, llegan como recomendación de otras bandas o de otros contactos a través de las redes de trabajo que nosotros eh, tendemos. Eh, y entonces empieza como este primer contacto donde revisamos el proyecto, la música, la documentación y un montón de cosas y eh, nosotros sí tenemos como de entrada eh, algunos criterios que nos gusta eh, cumplir para poder empezar a trabajar con una banda y el primero de ellos si es así este, irremediable es que la música nos guste ¿no? y tal vez tenga un criterio eh, subjetivo a este punto, pero eh, nos parece importante porque finalmente uno se convierte en el promotor de esta música. Entonces, uno tiene que hablar de esta música y uno tiene que entablar relaciones de, con otras personas a través de esta música. Eh, y si uno eh, no está convencido del proyecto que abandera y que defiende, se vuelve más difícil, ¿no? Entonces, eh, sí que empezamos con esa parte. El requisito número uno es hacer buena música y música que nos guste. Y de ahí en más hacemos una serie de procesos muy específicos también de diagnóstico y de evaluación para ver en qué punto está la banda, qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, porque hay, las bandas, hay tantas bandas como objetivos y necesidades específicas, ¿no? Lo primero que hacemos es establecer estos objetivos y estas metas a corto y mediano plazo y trazar la ruta de cómo es que le vamos a hacer. Hay algunas bandas que necesitan... Eh, reorganizar toda su estructura a nivel incluso documentación, hay otras que ya la tienen más resuelta o de repente su parte flaca son las redes sociales y por ahí hay que entrarle o de repente están listos para hacer lanzamientos pero no saben exactamente cómo o desean encontrar una estrategia más efectiva. O de repente ya tienen varios lanzamientos y ahora lo que necesitan es prensa. Entonces hacemos como esa identificación de necesidades de los proyectos y vamos eh, trazando los puntos eh, y la ruta a seguir, ¿no? Entonces cada campaña que nosotros hacemos está particularizada, está hecha a la medida de la banda y dependiendo de lo que vayan queriendo hacer, de los resultados que se vayan obteniendo, es como vamos agarrando diferentes caminos también. Me sí, parece sí. muy bien el, el, el asunto de que te tiene que gustar porque pues no es como vender lavadoras, ¿no? Es, eh, el, el, la parte artística tiene más, debe tener más sensibilidad por parte de quien la promueve específicamente. Exactamente, y déjame también te cuento que independientemente de esto, nosotros hablamos con todas las bandas que se nos acercan. O sea, ya sea que nos contacten a través de redes sociales o de repente alguien les pasó el correo o el teléfono, de todas maneras nos tomamos el tiempo de revisar, pues qué es lo que dicen, qué es lo que proponen, qué es lo que traen. Y aún así, cuando no, tra de no trabajemos con determinada banda, siempre hablamos, ¿no? Por esto mismo que te decía, porque si finalmente nosotros decidimos que no es eh, nuestro proyecto o que tomamos otra dirección, eh, pues todo el mundo, entre más profesional sea, una vez más, es mejor para todos. Entonces, por eso conversamos con todo el mundo, ¿no? Y también es que cuando hay un proyecto que de repente no entra dentro de este trabajo, pues también se lo decimos, porque también hay que ser muy honesto y muy respetuoso como de estas, de estos intentos que hacen las bandas también por acercarse y vincularse con otras personas, ¿no? Excelente, Mariselita, tenías una pregunta. Sí, ¿ha cambiado la manera de gestionar a las bandas en estos tiempos de pandemia? Sí. ¿Cómo ha sido? Sí, fíjate que para nosotros fue un proceso bien interesante de, de adaptación. Eh, acá también entramos en crisis al principio, o sea, hace un año hace estábamos un año, jalando, jalándonos de los pelos porque... ¿Quién sabe cómo le íbamos a hacer? O sea, eh, tan, tanto para mí como para muchos otros colegas, de repente de un día para otro, todas las cosas cambiaron, todos los planes se cayeron y pues bueno, teníamos dos opciones, o sentarnos amargamente a quejarnos y a llorar, o encontrar la manera de continuar con nuestra actividad. Y entonces sí nos dimos a la tarea de encontrar un nuevo sistema o eh, implementar estas herramientas muy específicas para que las bandas pudieran seguir trabajando aún en este contexto. Eh, al principio de la pandemia hicimos, por ejemplo, una serie de webinars de autogestión específicamente, eh, donde bueno, la idea era compartir el conocimiento, que los músicos pudieran irlo apuntando aunque no tuvieran eh, el plan o no estuvieran de ánimos o no tuvieran muchas ganas ¿no? de seguir trabajando. Eh, pero este fue uno de los recursos que implementamos inmediatamente porque creímos importante continuar con la actividad. Eh, nos parece que la pandemia es una gran oportunidad precisamente para las bandas en desarrollo. Creo que las bandas más afectadas, curiosamente, son aquellas que ya vivían íntegramente de los conciertos, porque esa es la actividad específica que ya no se puede hacer en este momento o que en este momento, quién sabe cuándo vuelva. Eh, y entonces ahí sí que hubo eh, y sigue habiendo una severa crisis, pero para los proyectos en desarrollo, sí, sí es una oportunidad para regresar y replantear y hacer todo el trabajo a nivel escritorio que se tiene que hacer para que cualquier banda empiece a encontrar su camino. Eh, como lo decíamos hace un momento, hay un montón de herramientas para implementar eh, y el chiste es como dedicarle el tiempo y el esfuerzo para que esto vaya eh, comenzando a funcionar. Entonces, después de esos webinars, también publicamos un ebook. Es un ebook que escribí yo y que sigue disponible en el sitio web de Feroz. Eh, eh, se llama Táctica y Estrategia para la Música Independiente. Y aquí viene como el repaso, digamos, como es una introducción one-on-one de cómo funciona ahora el tema de la música, justamente por lo que estábamos comentando hace un momento. Eh, y pues bueno, estos fueron recursos que iniciamos. Eh, en la pandemia eh, y después ya como concluido este proyecto, este proceso de adaptación, entonces nos encontramos con bandas que siguen eh, trabajando o que tienen la intención de empezar con este trabajo, ¿no? O sea, hemos tenido clientes nuevos, les comentaba que eh, ya eh, casi llevo eh, un año trabajando con ellos y que jamás nos hemos visto en persona especialmente me dio mucho gusto encontrarme con que hay eh, muchas bandas del extranjero que quieren empezar a hacer y a sembrar un camino acá en México eh, por lo que representa a nivel continente y los vínculos que podemos establecer con otros países también. Entonces, eh, si bien están muy claros de que no va a haber conciertos de aquí hasta quién sabe cuánto, eh, la estrategia es justamente empezar a sembrar, empezar a comunicarse, que la, que la gente, que el público en México los empiece a conocer y así preparar el terreno para que cuando se pueda... Entonces vengan y no tengan que empezar desde cero, ¿no? Y eh, pues esto es lo que hemos estado haciendo y sí que ha sido diferente, o sea, sacar el factor en vivo, clavarse más en la computadora. Eh, sin embargo, creo que lo hemos logrado con éxito y las bandas están muy contentas con el trabajo que estamos haciendo y nosotros también porque seguimos aprendiendo todos los días eh, qué otras cosas podemos hacer. Sí, y más en, en, en esta... En esta pandemia que el todo, muchas plataformas crecieron en forma importante, la oferta ahí adentro creció también y sí. esto, incluso algunas eh, aplicaciones como TikTok, por ejemplo, que estaban ahí perdidas entre muchas, resulta que detonaron y que ahora tienen un montón de, ya está ahí TikTokers. Sí. Entonces, esto, eh, el, 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 esto digamos que ha sido una pequeña revolución en, en muchos sentidos sí. y que la, 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 las artes, y en este caso la música, no podía quedar al margen. ¿Qué rumbo le ves tú? Ya le ves rumbo, ya me dijiste que quién sabe cuándo, los, en, en, en vivo, quién sabe cuándo. Y yo también lo comparto, ¿eh? Yo tampoco creo mucho que, no tengo mucha fe este año que, que, que ya no. lo habrá. Pero, a ver, tú dime. A ver si tú sabes qué rumbo tiene esto. Pues mira, yo de entrada eh, ya di por perdido el 2021 para la música en vivo y esta es una conclusión que tiene que ver con el panorama mundial, pero también con las decisiones que han estado tomando los grandes festivales alrededor del mundo, ¿no? Eh, de repente ya salieron varios anuncios de festivales que directamente del segundo semestre del 2021 se están... Pasando, eh, pero derechito y sin ver hasta el 2022, y eso nos tendría que dar el pulso de lo que está sucediendo. Eh, eso es una cosa. Por otro lado, aún suponiendo que la música en vivo así te pasara algo súper milagroso y que la música en vivo regresara para el segundo semestre del 2021, pues primero van a regresar los que tienen mayor poder de convocatoria y luego, o sea, los últimos en la cadena alimenticia de la música son los proyectos en desarrollo. Eh, estaban hablando de que a lo mejor esto iba a implicar una gran oportunidad para los venues chicos, ¿no? Por el tema de, de la foro limitado y todo esto. Pero primero, pues hay que evaluar, pues, quién sí sobrevivió, ¿no? Porque desafortunadamente hay muchos de estos lugares ya clásicos y bien conocidos que no lo están logrando. Y al final el ecosistema que nosotros conocíamos antes de la pandemia ya no va a ser el mismo, ¿no? Eh, y luego de ahí, pues eh, va, va a ser todo un proceso aún cuando pase algo y este 2021 se empiece a reanudar. Eh, esto ha impactado a nivel mundial impresionantemente y ha impactado tanto que los efectos van a tardar un rato en que se recuperen, ¿no? Eh, de todas maneras el tema del streaming por ejemplo me parece que puede ser un gran recurso eh, no me parece que sea el gran momento para todos los conciertos en streaming sin embargo creo que estamos en una curva de aprendizaje bien interesante en la cual los músicos están dando cuenta de cómo generar estos productos para el streaming y la gente se está empezando a hacer la idea de consumir estos conciertos o estos contenidos musicales desde su pantalla en este momento no está resultando con tanto éxito precisamente por esto. A la gente no le sabe ver un concierto en su pantallita, en su televisión, en su casa. La experiencia de la música en vivo es única e irrepetible y no se puede sustituir con ninguna otra cosa. Y entonces los músicos, los productores, los promotores están encontrando un producto intermedio eh, que sea más que ver la pantalla, eh, pero que... Eh, está limitado a no ser un concierto o una experiencia en vivo. Entonces, eh, me parece que puede ser bien interesante y lo más interesante de todo es que eh, conforme vayamos nosotros perfeccionando y encontrando las respuestas y las maneras en este contexto, en cuanto regrese vamos a tener más herramientas porque esto no está peleado con el tema de la música en vivo, al contrario, deberíamos implementar estas cosas para siempre, forever, en el trabajo de la música, y eh, a, a esto sumarle todo el tema de la música en vivo, que es lo que no estamos haciendo en este momento. Excelente, ¿no? Lente, ¿no eh? Oye, Jimena, yo quisiera preguntarte, casi contestas la, la pregunta que te quiero hacer. Cuando hablas tú del ecosistema... Eh, para que para, como lo conocemos de, de estos espacios de expresión para la música, para el rock en específico Pandemia aparte tú crees que el país en general eh, tiene las condiciones propicias para el desarrollo de, de, de nuevas expresiones de rock. Eh, yo creo que este, que si bien hay nuevas herramientas de tecnologías en, en comunicación, esa parte como del face-off, no, del contacto directo con, con, con público artista, estamos chatones, no sé tú desde tu perspectiva cómo, cómo la ves, ¿Cómo, cómo está y cómo la vas a encontrar después de la pandemia, si tienes más o menos un, un, un diagnóstico. Y preguntarte también si México todavía sigue siendo ese trampolín, aprovechando que tocabas el, el, el tema, ese que... que que, que explotó Raúl Velasco, ¿no? O sea, todavía para que las bandas puedan eh, darse a conocer en el resto del continente, todavía tienen que tocar bases en México o eso ya se quedó este, como un mito. Pues mira, lo que pasa es que en México de entrada hay mucha gente eh, y esta es una respuesta que parece muy simple, pero es más compleja. Porque el hecho de que haya tanta gente implica que hay un público eh, para todo, para todos los géneros de música, para todas las bandas, eh, para todos los estilos y para todas las propuestas que quieran venir para acá. Eh, sí, que existe todavía este mito, dijeras tú, que es como el trampolín o el camino obligatorio, digamos, incluso para Estados Unidos o para el resto. Lo que sí es verdad es que a nivel continente, México sí que tiene una gran influencia cultural y muchas veces las cosas que se ponen aquí se catapultan en otras partes. No creo que sea tal cual como lo ponía Raúl Velasco, que les daba la patada, porque eso quería decir que ya estaban despegando en ese momento. Sin embargo, creo que sí es una plaza importante como lo puede ser Colombia, como puede ser Argentina, como se está haciendo Brasil ahora, ¿no? Son como puntos claves geográficos eh, y este tema eh, viene, tiene que ver con la pregunta, la primera pregunta que me hacías, porque justamente eh, cuando uno está trabajando con géneros como este tipo, eh, rockeros, eh, un poco más pesado, hay que tomar en cuenta que... Eh, el mercado se comporta como quiere y como es. Esto no es bueno ni malo, simplemente es. Entonces, en este momento, el mainstream, o sea, el mercado más grande, está totalmente dominado y cooptado por el género urbano. Y es así. O sea, no importa qué tanto... Eh, chillemos y patalemos, esta es la realidad del mercado en este momento. Entonces, si uno quiere hacer eh, o promover música de rock en este momento, tienes que tener el pulso del mercado. ¿Esto quiere decir que estamos derrotados desde el inicio? No, justamente es que la estrategia es encontrar a esta gente que pueda ser receptiva de esta música porque existe, ¿no? Eh, si tú logras, por ejemplo, no sé, digamos un número modesto, ¿no? Si tú logras fidelizar mil rockeros en este país de ciento y tantos millones de mexicanos, ya tienes un público bastante amplio y que con el que se puede trabajar para otras cosas, ¿no? Eh, mil rockeros, estoy segura que sí existen en este país. El punto es dónde los encuentro, cómo los encuentro. Cómo les hablo y eh, qué voy a hacer con esta gente, ¿no? Eh, es muy fácil de repente también irse con la cinta de los números. Eh, de repente, eh, en algún momento hace un par de años creíamos que tener un montón de likes en Facebook, un montón de, de seguidores en Twitter o un montón de corazoncitos en Instagram nos estaba dando una garantía como del alcance de la banda. Y después se dieron cuenta y nos dimos cuenta que estos números se podían comprar. Entonces, no necesariamente estamos hablando de la realidad y el hecho de tener tantos números en tantas partes tampoco quiere decir que tengamos una audiencia fidelizada. Ahora creo que esa es la nueva estrategia que tenemos que estar implementando y la meta que tenemos que estar consiguiendo, ¿no? Audiencia cada vez más fidelizada que es finalmente la que va a seguir la música y la que va a promover la música eh, de manera orgánica y solitos, ¿no? Eh, sin embargo, pues bueno, ahora también está la fiebre de los números en plataformas y hay también, si bien es verdad que uno no puede comprar directamente estos plays en ninguna de las plataformas, o sea, ni en Spotify ni en Apple Music ni en Deezer. En ninguna de esas le puedes comprar. Sí hay otras herramientas eh, que pueden darte más números. Sin embargo, también podemos estar hablando de números ocasionales, de gente que por ahí alguna vez te escuchó y eso se convierte en un play. Pero si tú haces un concierto en determinado lugar, es muy probable que tampoco tengas el efecto deseado. Entonces, eh, justamente la idea es encontrar a esta gente que de verdad le guste la música y que te pueda acompañar en el proceso Ese, y eso ya lo hablamos creo que a finales de año que de pronto hubo un montón de festivales en línea este las bandas hacían su stream y, y, y como sea este la gente se puso a ver pero llegó un momento en como que se aburrieron ya dijeron no 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 este no no sabe igual y no sé si tú lo notaste, mi percepción es de que sí. De pronto, los números en los streamings de, de, de música empezaron a caerse. O la gente entraba. Tú veías que empezaba una transmisión en Facebook, por ejemplo. En Facebook no, porque en Facebook te, te, ya empezaron a bloquear también la música. Sí. Pero en YouTube veías que arrancaban y hacía un pico de 2000 en los primeros 7, 8 minutos y ya, a los 15 ya tenías 70, 80 personas viendo nada más. Sí. ¿Qué pasa es ahí? Que, que... Claro, hay varios factores, empezando por el modelo de consumo en este momento, ¿no? Eh, la gente está consumiendo más contenido, pero más breve. O sea, hay tantos estímulos y productos alrededor y conceptos a nuestro alrededor que la gente está viendo más cosas por menos tiempo. Entonces, este promedio de tiempo que tú me cuentas es perfectamente eh, natural en el sentido de, y es más, ocho minutos me parece un montón que la gente aguantara para esos conciertos. Justamente de estos personajes que hablabas, de los TikTokers, o sea, esa gente vive de hacer 15 segundos diarios o 15 segundos eh, tres veces al día. Eh, de ese tamaño está el tiempo reducido del contenido que la mayoría de la gente ve, ¿no? Eh, para publicaciones, por ejemplo, mil palabras es ya un exceso, o sea, la gente está leyendo cada vez menos eh, porque tiene más estímulos y el mismo tiempo que hace años atrás. Entonces, eh, en el caso de los streamings, también lo que sucedió, y tienes toda la razón, la gente se aburrió a una velocidad impresionante, es que en esta fiebre de los streamings pasaron dos cosas. Primero, la sobreoferta del mismo tipo de contenido. Y luego eh, una calidad de contenido espantosa. O sea, nos dimos cuenta que los músicos no estaban preparados para la pandemia técnicamente hablando, porque no tienen el equipo en su casa, porque no tienen una interfaz, porque no tienen líneas, porque no tienen los micrófonos, porque tampoco saben mucho de ingeniería y eh, atinaban a eh, hacerse su streaming. Desde su celular con su guitarra acústica en la sala de su casa mal iluminada, que se escuchaba el perro, el vecino. Entonces ese tipo de contenido eh, pues dejaba mucho que desear y se repitió y se repitió y se repitió hasta el cansancio. Entonces, además de ver un montón de streamings, ves este montón mal hecho, pues por supuesto que se convirtió en una experiencia que el público pues desechó automáticamente. Y la en repetición, su... ¿no? Claro, la repetición. Porque veíamos que había un festival y estaban 40 bandas, y el siguiente sábado hay otro festival, y de las 40 repetían 15, y en la siguiente semana repetían otras. Entonces son los mismos, ya lo vi una vez, ya, gracias. Encima de todo, exactamente, encima de todo van repetidos, y además nos dimos cuenta de que nuestro cantante favorito no cantaba tan bien, por ejemplo que el ah, guitarrista sí, sí. de tal banda pues no era tan preciso como parecía. Todo esto derivado de que no existe la experiencia en vivo. Eh, eh, ahorita, así en línea, en la pantalla, todo se nota. ¿Sí? Entonces, justamente eh, es diferente desentonar en un escenario con la energía de la gente, con el sonido de, de un lugar específico, con el cotorreo y demás. A falsear cuando estamos en una pantalla y toda la atención está en un punto en específico. Entonces, justamente esto fue mucho de lo que sucedió y que ahora está tratando de transformarse. Estos contenidos en el streaming, eh, creo que no es momento de desecharlos. Igual hay gente que dice, no, eso nunca va a funcionar. El tema es encontrar la forma. Eh, por ponerte un ejemplo, eh, muchos hablaron de los irrepetibles de OCESA, por ejemplo. Eh, uh -huh. Y estos eran conciertos que en teoría pues sí tenían como todos estos requisitos y todos estos eh, criterios de producción mínimos. Eh, shows bien hechos que sonaban bien y que se veían bien. Sin embargo, lo que eran pues era eh, solamente pasar el formato presencial al formato en pantalla. Entonces nos dimos cuenta que la gente necesita todavía más. No solamente quiere que se vea y que se escuche bien, quiere que le ofrezcas otra cosa que viva en el entorno digital y para el entorno digital. Tú lo decías, la experiencia. Exactamente. La experiencia que yo tengo en el escenario, ¿cómo me la vas a pasar a la pantalla? Eso. Exactamente. Entonces, pues creo que sigue siendo una búsqueda. También hay que tomar en cuenta que para unas cosas un año de pandemia es un montón. Pero para otras cosas un año es muy poquito tiempo, es decir, para que la gente se acostumbre a consumir estos contenidos en línea queda un resto, o sea, a Netflix le costó 30 años para que la gente eh, agarrara la onda de que era buena o sea, no idea. Blockbuster, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que desbancara esta a esta otra empresa y demás. Y también pasaron por una serie de etapas, implementaron una serie de estrategias diferentes a lo largo de este tiempo para hacer la plataforma que son el día de hoy. Entonces, no podemos esperar que en apenas un año, de repente, nos encontremos con una audiencia que esté esperando el siguiente streaming. O sea, eso no va a funcionar así. Y también el tema de los músicos. O sea, afortunadamente se han ido. Eh, dando cuenta de estas necesidades o de estas carencias técnicas que en su momento tenían y han estado trabajando en cómo resolverlas. Cada vez más también hay más herramientas que se están eh, desarrollando y que se han estado utilizando. Por ejemplo, el trabajo de la música a través de esta plataforma, por ejemplo, de Zoom, es terrible porque Zoom no está hecho para la música. Entonces, a partir de esto han existido... Otros desarrollos y otras aplicaciones y otra tecnología que está creciendo, justamente para darle soluciones a los músicos, en este caso. Entonces, creo que es un camino que tenemos que seguir de cerca. Sí, y sí. Lo, que, lo que dices es exactamente eso: que es muy poco tiempo. Lo único cierto es que la pandemia a muchos nos agarró, como aquel que dice, con los dedos en la puerta. Uh -huh. <laughs> no supimos ni cómo, pero bueno, estamos avanzando. Pero ahora, este, platícanos un poco de, de Eva Music Market, el festival, bueno, el festival, ¿no? Oye, Eso antes es... de, bueno. perdóname, antes de, de, de ir a ese tema, yo quisiera plantearte algo y, y que con tu experiencia y esa sensibilidad que tienes, nos nos orientaras un poco. Sí. Porque a mí me da la, la impresión, ahorita que estamos hablando de los streamings, que estamos caminando sobre el alambre. ¿no? este los artistas, eh, ustedes como gestores, porque quizás en ese eh, llenar el, el mercado de, de contenidos no tan buenos, creo que le, le, le están pegando a otro mercado, a, a, eh, a, a una herramienta que era muy válida, que era eh, la venta del DVD o el video de un concierto. Entonces, este ¿tú crees? que cuando, cuando se vuelvan a hacer estos grandes conciertos todavía haya mercado para las personas, para que vayan por un disco doble en vivo de, de CD, DVD, o de plano van a decir, no, pues me, es, es lo mismo que el streaming, se va a escuchar gachos, se va a ver feo, olvídenlo. ¿Qué va a pasar ahí, Jimena? Pues creo que justamente tiene que ver con este cambio. De, del mercado y del consumo de productos relacionados a la música, justamente algo que en este momento eh, garantizado 100% le puede seguir dando ingresos a las bandas es la merch, es la playera, es el disco de colección, la tacita, el etcétera, etcétera, no, o sea todo lo que se convierte en la memorabilia de la banda, porque tenerlo, recibirlo en tu casa también es una experiencia entonces hay quien afirma que este puede ser el regreso del disco físico porque ya que no puedes tener el concierto ya que no puedes ver así cara a cara a, a la banda tal vez si sí quieras tener este artículo que sigue siendo coleccionable o sea las disqueras como su nombre lo decía allá en las épocas que decíamos de los 80-90 pues su ingreso se basaba en la venta de discos y toda la estrategia iba enfocada a vender discos Luego, el, el, a partir del formato digital, el disco se convierte en un artículo de colección y que en este momento no está siendo suficientemente explotado desde mi punto de vista para seguir generándole a las bandas. Si, qué sé yo, si una de estas bandas súper consolidadas, no sé, Molotov, sacara un disco físico de lados B o de versiones inéditas de otras canciones, probablemente estarían generando esta otra parte. De compensar con el ingreso, porque se vuelve un artículo de colección. O sea, eso es, eso es algo que la gente, eh, la audiencia fidelizada, va a querer y seguir queriendo, sí o sí. Entonces, de ahí que eh, insistimos en este concepto de la audiencia fidelizada, porque ese es el tipo de cosas que hace esta gente que ya sigue a la banda y que en su momento también le puede representar ingresos, ¿no? Entonces, ahora hay quien ya se puso las pilas y ahora está haciendo el vinil y hay quien ya está reeditando los discos anteriores porque es otra herramienta, otro camino, o sea, son subproductos de esta misma empresa relacionados al producto principal que es la música. Entonces, eh, precisamente a partir de esto, es que creo que podría ser una gran oportunidad y sí que es oportuno ver por allá, ¿no? Ah, mira, me parece Estoy muy interesante bueno, sí. eso, ¿eh? porque sí es, es cierto, eh, creo que vi apenas que estaban, no me acuerdo qué, qué banda estaban relanzando todo, pero en vinil solamente. Ajá. Y, que aparte edición limitada, y los de edición limitada sabes que son super coleccionables, ¿no? Y obviamente sí. llegan a la tienda, que no, que no llegan a la tienda, porque todo ya es en Amazon, y adiós, se acabó. sí, claro. Pero bueno, te, te preguntaba yo del uh, encuentro virtual de vinculación artística, el EVA. ¿Qué hay sí. del EVA? ¿Cómo van para, la, para, la, para, para este encuentro? Pues mira, EVA Music Market eh, sí es el encuentro virtual de vinculación artística. Fue una idea que eh, adquirimos unos colegas de eh, Chile y de Colombia. Y que precisamente nos encontramos en estas dinámicas que se llaman mercados musicales. Los mercados musicales son encuentros, son eh, convenciones en donde se dan cita agentes de la industria de la música, es decir, managers, promotores, gestores, los músicos mismos, prensa especializada, gente de marcas relacionadas, etcétera que trabajan y se dan cita justamente para dos objetivos, para actualizarse de lo que está pasando, o sea, de lo más in, de lo más trending en el, en el trabajo de gestión de la música en el momento, eh, y también para comenzar el trabajo de redes, establecer redes de trabajo a otros niveles eh, y para generar otros recursos, ¿no? Entonces, eh, estos, eh, precisamente este equipo de trabajo. Eh, se conoció, nos conocimos en el IMESUR, que es uno de estos mercados que sucedió en Santiago de Chile ya en el 2019, wow, cuánto ha pasado de tiempo desde entonces, pero nos conocimos en el IMESUR, en este mercado presencial, encontramos muchas afinidades sobre eh, ciertas apreciaciones, sobre líneas estratégicas, sobre perspectivas de trabajo para la música nos juntamos muy al principio de la pandemia también y eh, generamos el Eleva Music Market. Esto es con la intención de proponer precisamente un mercado musical, pero nacido del entorno digital y para el entorno musical para promover uno, la red de trabajo, generar redes de trabajo y dos, compartir estos conocimientos específicos que las bandas pueden implementar ahora mismo o después, pero desde el entorno digital. A nosotros nos interesa hablar de producción musical a distancia, por ejemplo. Nos interesa hablar de sincronización, que ese es un tema que si bien es una gran oportunidad, pues también es muy poco explorado. Todo el mundo quiere meter su música en películas o series, pero no todo el mundo sabe exactamente de qué se trata ni cómo se come. Esa es una línea de conocimientos que a nosotros nos interesa ofrecerle a diferentes agentes de la industria. También estamos hablando de herramientas específicas para la música, como el nuevo Facebook de, para los músicos de América Latina que se llama Lauder Band y es una especie de, es una plataforma donde conviven de todas las especialidades de, de gente de la industria de la música en dos líneas, que es la formativa y también la técnica. Y ahí te los encuentras a todos, por ejemplo. Estamos hablando de eh, plataformas que te permiten enviar tu música a curadores de listas de estas plataformas y cómo funcionan. Estamos hablando de aplicaciones de tecnología que nos permite conectar nuestra música con estos supervisores musicales de las series y de las películas. ¿no? Entonces, esta serie de conocimientos nos parece eh, súper importante que podamos ponerlos en este mismo espacio. Eh, al principio nos dimos a la tarea de investigar mucho sobre qué es lo que estaban haciendo los grandes mercados musicales, porque alrededor del mundo hacen, hay un montón, o sea, el más grande es Womex. Eh, pero hay un montón de mercados en Colombia, eh, hay mercados en Chile, en Argentina, en Brasil. Aquí en México el único mercado de la música que hay es Fimpro y que promueve la Universidad de Guadalajara y que se hace cada año. Incluso este año también sucedió de manera virtual. Bueno, el año pasado, en el 2020. Eh, y entonces, pues bueno, la, lo que nosotros encontramos es que estos mercados estaban traduciendo literalmente el contenido de los encuentros presenciales al Internet. Entonces, por ejemplo, siempre va a ser interesante escuchar a los programadores de los festivales masivos o siempre será interesante escuchar a los tour managers muy experimentados, pero en este contexto no nos sirve. Necesitamos hacernos de otras herramientas para continuar con el trabajo de la música. Entonces, eh, tenemos cuatro ejes de actividades, que es este formativo. Está el del networking, que es la construcción de redes de trabajo. Está la parte específica para la tecnología al servicio de la música. Y la parte artística que este año, nuestra primera edición, decidimos que fuera integrada íntegramente por proyectos femeninos. Y esto para contribuir también a la visibilidad en los escenarios. Entonces, eh, este trabajo de Leva Music Market nos ha llevado casi ya un año. Eh, y hemos tenido una serie de procesos legales, administrativos, que nos interesa mucho seguir, también con el fin de promover buenas prácticas que en nuestro trabajo son muy, muy necesarias. Y originalmente lo estaba planeado para hacer ahora, la próxima semana, del 18 al 20 de marzo, y estas barreras enfrente nos han, eh, pues bueno, responsabilizado. A posponer el evento para el segundo semestre del 2021. Sin embargo, pues bueno, en términos de contenido de trabajo, nosotros seguimos al pie del cañón y tenemos muchas perspectivas y esperamos grandes resultados eh, de esta iniciativa, ¿no? Oye, Jimena, está abierto este, este encuentro, es, es, es abierto. ¿Bajo qué plataforma o en qué, en qué formato lo van a realizar la segunda mitad de este año? ¿Dónde sí. se pueden inscribir? ¿Dónde pueden eh, tener más datos? ¿La gente que está interesada, cómo los conecta? Sí, eh, de todas maneras está activo el sitio oficial de Internet de EVA, que es evamusicmarket.com. Ahí tenemos detalle como de todos nuestros contenidos. La plataforma en la que vive el Eva Music Market es Eventia, que es una plataforma colombo francesa que se dedica exclusivamente a los eventos en línea y que tiene una interfaz muy amigable donde la gente puede ir y venir en diferentes salas dependiendo de sus intereses particulares para cada actividad del evento, ¿no? Eh, vamos a poner las entradas y las inscripciones a la venta en cuanto podamos, que este es uno de los grandes temas administrativos, y está abierto a cualquier agente de la música, literalmente de cualquier parte del mundo. La única limitante es el idioma, porque en este caso eh, estamos eh, ofreciendo todos los contenidos en español, pero bueno, eh, sin embargo, esto, eh, pues bueno, son bienvenidos todos los que quieran participar dentro del Eva Music Market y dentro de la actividad específica que quieran desarrollar. La idea es tener esta otra herramienta, ofrecer conocimientos, ofrecer un espacio de vinculación para potenciar la música más allá, para continuar con este trabajo en este nuevo contexto que estamos pasando. Pues muy bien, a mí me parece muy interesante y así como lo describes, pues un montón de herramientas. Yo pienso que sí, eh, también con algunas bandas que hemos, hemos platicado y las y que nos platicaban los de la Vieja Guardia, eh, la importancia de la autogestión, que básica, prácticamente pasa, pasan de noche muchas bandas en ese, en ese sentido. Y que creo que es una gran oportunidad para que aprendan eso, por ejemplo. La parte de, de cómo prepararse y, y muchas cosas más que creo que por ahí va, van a venir en este, en este encuentro. Sí. Sí, pues bueno, el tema de la autogestión es precisamente quién mejor que el creador para mover su propio proyecto. O sea, quién... Debe ser el primer interesado en que esa empresa cultural tenga éxito, pues los fundadores, los creadores del concepto, los artistas que eh, compusieron la música, que desarrollaron todas estas ideas, ¿no? Eh, es un concepto que es complicado, ¿no? Eh, muchos músicos dicen que no son buenos para estas actividades administrativas. Sin embargo, y sobre todo en las primeras etapas de desarrollo de las bandas, es muy importante que exista este enfoque primero, porque se ahorran un montón de dinero haciendo cosas que ellos mismos pueden desarrollar. Eh, y al final también es conocer las entrañas de cómo funciona esta empresa para que después se la puedan encargar a alguien, ¿no? Exacto. Eh, Decía mi abuela que si quieres, si necesitas una asistente doméstica, primero necesitas saber tú cómo se hacen estas cosas para que entonces este trabajo pueda rendir bien. Y en este caso es exactamente lo mismo. Eh, hay historias de terror de músicos de las grandes disqueras en donde firmaron y se limitaban a cobrar semanalmente lo que les llegaba y, es, y hasta ahí llegaban. No sabía ni cómo estaban sus contratos, ni qué iban a hacer, etcétera, etcétera. No tenía ninguna participación en el desarrollo de su propia música y en este momento es completamente lo opuesto. Si el músico no está involucrado con el trabajo que se hace para su propia música, entonces no va a llegar muy lejos tampoco. Además de que los fans también son diferentes. O sea, los fans ya no les vas a ir a vender aquella figura icónica, ese ídolo rockstar inalcanzable, porque no funciona. Ahora los fans quieren sentirse cercanos, ahora quieren interactuar directamente con los músicos. Entonces, son diferentes formas de hacer las cosas. Eh, y el camino de la autogestión, si tienes la apertura y voluntad de hacerlo, es muy, muy satisfactorio también. Pues me parece excelente y como te decía al principio, felicitarte por el esfuerzo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo, me parece muy interesante y ojalá que sean más, más personas emprendedoras como tú. Muchísimas gracias. Pues nada, a mí sí. me gusta sí. un montón hablar de esto porque es lo que hacemos. Doctor. No, no, y está bien, y ojalá no sea la, 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 <laughs> la, 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 la última vez, porque claro. además es algo que a nosotros también nos gusta, por eso nos, nos dedicamos a esto. Pues ruido vamos a cumplir 10 años, este... Tuvimos un periodo de, de, de pausa, pero ahorita estamos. La, la pandemia nos volvió a unir, fíjate. Entonces, lo que te iba a decir es eso: que tal vez las generaciones ahora se van a dividir por anterior a la pandemia o después de la pandemia, porque ah. ese es, es algo. Este, bueno, al menos yo me siento en la prehistoria de pronto, pues, mm. este, viendo a, mi, a mis sobrinos de 15 años cómo operan algunas cosas, aplicaciones, y, que son nuevas, y que. Y que los, los veo y, y me, me imagino cómo ha sido ese, ese proceso para muchos de ellos, de, de porque no van a ver muchas cosas que yo vi. Sí. Y al mundo no le podemos dar la vuelta hacia atrás, pero sí podemos mejorarlo. Así es. Fíjate qué interesante. No lo había pensado así, pero tal vez sí sea antes de la pandemia y después de la pandemia. Y este proceso histórico que estamos viviendo, es impresionante. Exactamente como... Y también ya sabes que, bueno, este programa, como cada viernes, si en la cara de Noel lo dice siempre, ya va este por el mismo. Acuérdate que este programa es de música y tacos. Así que ¿Sí? te voy a hacer la, 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 la misma pregunta que yo hago porque siempre funciona. Ya, te has, ya acabas de, de, de tener un grandísimo evento, un gran cliente, un éxito. Y entonces, a ver. Este, a ver, Jimena, vamos a unos tacos. Bueno, yo sé que ahorita no nos puede decir, pero vamos a pedir unos tacos, tus tacos favoritos. ¿Cuáles serían esos tacos? ¿Tipo de taco? Un lugar, puedes mencionar en esta tacaría con Doña Fulana, con él. El... Los que tú dieras, estos son mis tacos para festejar. Pues mira, no sé si un establecimiento en específico, pero de tipo de taco. Creo que el pastor con queso es irrepetible. O sea, irrepetible e insustituible. Es que hay diferentes tacos para diferentes momentos. Ah, a ver. ver, a ver. Los... Ilústranos, sí. ilústranos. Sí, por supuesto, o sea, a ver, a poco no en fin de semana una barbacoa, unos taquitos de barbacoa. Pero esos son temprano. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, sí. para, para para la comida. O muy tarde, depende a qué hora te haya amanecido. Exactamente, ¿no? así, o muy de madrugada. Pero, <laughs> por ejemplo, si uno anda en la calle o andaba en la calle antes, ¿no? Eh, y vas de volada caminando hacia algún lado, el puestito de los tacos de guisado, esos son los que te salvan el día. Comes bien en 10 minutos y baratísimo además y luego ya ya en la noche así como ya más tarde sí pastorcito con queso no o de otro tipo estos campechanos o incluso hasta de tripita mira sí 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 yo ya lo he dicho muchas veces yo termino este programa salivando todos los viernes entonces este ah, de hecho oh, hoy, hoy estaba platicando con Marisolita de este de qué tipo de tacos serían buenos para comer y era por ahí iba la historia eh por ahí estaba la historia, ¿te, Oscar, ¿te acuerdas? Tienen de sí, eran unos sí, sí. entonces estábamos hoy de, de cecina bien picaditos. Oye Jimena, Jimena es tan organizada, ¿no? Y tiene este, este, este play de logística que hasta horario le puso a los tacos. ¿Te dieron cuenta de esto? Sí, ¿no? O sea, sí, sí es buena en lo que hace porque sí, 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 esa organización sí. la trae impresionante. es, ¿sabes qué? Yo pensé que me iba a salir así, de, depende del momento, así de, si estás triste, si estás melancólico, si estás enamorado. Vienen bien los ¿No? tacos, no, ni madre. Digo, Ajá, ¿Sabes sí. qué? De no, tal, no, hora, no, tal hora, no. tal hora, comemos esto, de tal hora, tal hora, tal, y ya, y, y así nos vamos. ¿no? Muy bien. Sí, exactamente. Pero bueno, un taquito, al final, taquito, en cualquier momento cae perfecto. Excelente. Muy, pues muy bueno, bien. este Jimena. Muchas gracias y como te decía, espero que no sea la, la última vez para que nos sigas diciendo, sigas contando cómo va este el Eva y este saber detalles y ya sabes, este es un espacio que abrimos para las para diferentes expresiones culturales o todo lo que sea el arte. Nosotros promovemos contra la violencia, el arte creemos que ese es el camino, uno de los caminos que podemos tomar para mejorar como sociedad, así que eh, está abierto para lo que desees hacer aquí con toda confianza. Muchísimas y... gracias. No, no, de adelante, de adelante, perdón. No, 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 te agradezco muchísimo y estoy completamente de acuerdo en lo que dices. La educación y el arte deberían ser canasta básica para todos. Así es, y bueno, como cada semana, Mariselita, muchas gracias, como siempre. Gracias a todos, gracias Jimena. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y estamos igualmente a la orden. Noé, muchas gracias. Sí, gracias, Jimena. Y sumarme a la felicitación, realmente haces chusa porque de, tiras todos los pinos de una manera impresionante, ¿no? Colaboras con las bandas, haces gestión cultural, eh, dejas que no se pierda el movimiento, eh, este le das oportunidad a chavos ¿no? de que tengan un foro al foro de que tengan bandas y música de calidad, eres un contrapeso para, para el mainstream, este, haces todo muy bien, de verdad, muchas felicidades y un gusto tenerte aquí, de verdad, mujeres como tú, que vengan mil, muchas felicidades. Muchísimas gracias, valoro Más mucho. que mil, son un país de más de 120 millones de mexicanos, creo que necesitamos más de mil, y, y, y recuerda que son más de la mitad de la población. No, pero cerrando la cifra de Jimena, de que ella quería mil rockeros, nosotros queremos mil mujeres como Jimena. Bueno, para empezar ¿no? está bien, sí, 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 de ahí vamos. Exactamente. A... Imagínate. Para comenzar. Conseguir mil empresarias cada 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 mes, imagínate nada más lo que sería eso. Sí, sí, imagina, imagínate mil gestoras como Jimena. ¿no? Así la, como eh, yo no me estoy la... imaginando los tacos que ya nos dijo Jimena, ya voy, ahorita voy a anotar yo mi, mi agenda de taquera. Exacto. Ya lo sabe, eh, dele like, comparta, comente si le gustó, si no le gustó también comparta. Y nos vemos la semana que entra. Vamos a tener otro invitado igualmente especial, igualmente grandioso, como el rock y los tacos. Nos vemos la siguiente semana.